El 9 de febrero de 1946, Carlos Frey, acompañado de los lacandones Pepe Chambor, Cayún Carranza, Acacio Chang y Quino Obregón, llegaron a la zona arqueológica de Bonampak, sitio maya del periodo clásico, cuyo auge se registró entre los años 650 y 850. Debe su fama a los murales que se localizan en uno de sus edificios, conocido con el nombre del Templo de los Murales, un edificio con tres cuartos completamente pintados del periodo clásico. En agosto de 1951, Pedro Alvarado Lang, miembro destacado del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, dio a conocer el argumento para el ballet Bonampak, inspirado por sus pinturas y con el apoyo del entonces gobernador Francisco José Grajales, quien autorizó la construcción del Teatro al Aire Libre Bonampak, en donde se estrenó el ballet, instruyendo al compositor Luis Sandy para que creara la música, misma que fue ejecutada por la Orquesta Sinfónica Nacional y grabada por la compañía RCA Víctor de Nueva York. En el ballet Bonampak, a través de la danza moderna, se presentan los personajes que aparecen en las famosas pinturas murales de la antigua ciudad maya. La presentación de este ballet se hizo una tradición en Tuxtla Gutiérrez, que desde 1953 es dirigido por la coreógrafa Beatriz Maza Solís. Tenía a la Matías, tenía a Ángel Albino Corzo, tenía a la Belisario Domínguez, tenía la Rodolfo Figueroa, donde daba yo clases a todos los niños de todos los grupos. Inmediatamente vino el ingeniero Alvarado Lang y fundó la Escuela de Bellas Artes aquí en Chiapas, donde en el Centro Social Francisco I. Madero. Entonces invitó el ingeniero a la profesora Ana Mérida, que quería que se pusiera un festival. Yo no quería entrar. Fui la última en entrar al festival, a las clases. Mis compañeras, Lupita Mandujano, Magdalena de la Cruz, Evita Cepeda, me decían, Betty, usted puede bailar. Pero yo no quería, porque ya estaba pues casada con hijos y todo eso. Y en haber entrado, entonces yo tenía un poquito de temor, pena, me iba hasta el traste del grupo. Pero yo no sé qué vio en mí la maestra Ana y me dijo, tu niña te vienes para acá, y me pasó hacia adelante. Y desde ese momento ya me nombró como su ayudante. Terminó la cuestión la preparación del ballet, se presentó el ballet una vez nada más, creo, dos veces, y ella se fue. Una gran amistad con ella, con el esposo, con toda su familia. A los 3 o 4 años, me dice el ingeniero Alvarado Lang, tú tienes todos los recursos para poder hacer la cuestión del ballet, para que no se muera. Entonces me dio todas las facilidades, me dio el libreto, porque él fue el autor pues, del libro de ballet Bonampak. Me dio todos los libretos y me dice, tú los vas a poner. Se hizo la Escuela de Danza del Gobierno, yo como director. Y ya invité a 3 o 4 compañeras, invité a Marta Laminos, que invité a Botelina Flores, a 2 o 3 de mis alumnas aventajadas para que fueran también mis ayudantes. Espero que me ayudes. Te voy a dejar la dirección de lo que es la Escuela de Bellas Artes y tú puedes hacer con los muchachos lo que puedas. Y también te voy a dar el libreto de lo que es Ballet Bonampak. Te voy a dar el libro que hice también para que ninguno vaya a protestar. Yo te lo estoy donando para que lo hagas como tú quieras. Y desde ahí empecé. Empecé a investigar y luego teníamos nada más la cuestión del folclore. Ahí yo también investigaba con todos los muchachos, con los bailarines, con los que bailan, por ejemplo, de ahí de Suchiapa, que de aquí de Coita, de Cintalapa. Iba yo a las ferias, grababa yo. Y de ahí fui sacando, se hizo el grupo completo y de ahí pues me dice el ingeniero, vamos a hacer un programa grande para que vayamos, dice, a México y llevemos las danzas. Se logró. Al principio yo estaba nada más sola.
y nada más tenía un ayudante de mis alumnos, pues, de los máximos. Tenía yo, por ejemplo, a Julio César Solís, tenía yo a Antonio Santillán, tenía yo a Enrique García La Guerra, que le decían, y todos se dedicaron a bailar también. Se ha presentado en todo México, se ha presentado en todo Veracruz, se ha presentado en todo Oaxaca, se ha presentado en Estados Unidos, se ha presentado en Guatemala, se ha presentado en Panamá. Entonces, hay varios lugares en donde se han conocido los muchachos, han presentado el programa, queda el público muy, muy a gusto de ver el trabajo que se les lleva, y tranquilamente. Ahorita tengo a varios muchachos que están como directores, que fueron mis alumnos, que ya se bifurcaron, y entre el grupo de danza que yo tengo, pues tengo a 8 muchachos que están dedicados a eso. A uno ya lo nombré director de danza, otro director de vestuario, otro director de maquillaje, otro director de diseños, otro director de bordados, porque en Bellas Artes todo se hace ahí. Se borda, se pinta, se hacen los penachos, se hace... Es un trabajo muy laborioso, pero muy bonito. Hay 3, cuando mi madre se hace cargo del espectáculo, pues yo tengo el gratísimo recuerdo del trato de la bellísima persona que era el ingeniero Pedro Alvarado Lang, así como el gran grupo de maestros y maestras que estuvieron dentro de la Escuela de Bellas Artes. ¿Y por qué no recordar que mi segunda casa era el Centro Social Francisco y Madero, que está aquí a escasas cuadras atrás del Palacio de Gobierno? Porque todas las tardes era de salir de la escuela y irnos a la escuela de danza, allá cuando estaba en mi secundaria y en mi preparatoria. Pero lo que mejor recuerdo es la gran integración que había entre los que fueron llegando para formar parte de Bellas Artes, como el maestro Luis Alaminos, el maestro Jacobo Martínez, y los que ya existían, como el maestro Cabrera, gran escultor, Héctor Ventura, una bellísima persona, y muchos que participaron en la Escuela de Danza. Y que me ha tocado conocer a todos y todas las alumnas y alumnos de mi madre, excepto el periodo cuando yo me voy en 64 a la Ciudad de México por razones de universidad, pero aún así seguí en contacto con mi madre cuando realizaban sus giras por toda la República Mexicana, a Estados Unidos, a Guatemala, estando presente en el ballet. Yo bailé Fiesta Chapaneca, participé en Fiesta Chapaneca, al igual que mi hermano Fernando. Y sobre todo decirles que para mí ha sido una gran experiencia, porque tengo una gran cantidad de amigas y amigos que recuerdo y que me sigo tratando con ellos. Pero también me dio mucho gusto el conocer aquella playa de personalidades que en la primera ocasión, la maestra Ana Mérida y toda la gente que vino, Wagner y todos ellos, y que se perdieron en el tiempo, pero no dejé de conservar la amistad de los hijos del maestro de Luis Sandy, el autor de la música, que años después pues, me hicieron favor de proporcionar la partitura original del ballet, allá en el año 2010. La gran oportunidad de poder ir mejorando y complementando el espectáculo del Ballet Bonaparte con lo que dice el argumento original. Es algo que hay que destacar del Ballet Bonaparte, que todo lo que se presenta en Ballet Bonaparte tiene un argumento que fue del ingeniero Pedro Alvarado Lang, y que no nos hemos salido de ese argumento. Y todas las escenas que se han agregado al ballet, que se presentaba en los años 60, 70, 80, 90, y los que se presentan ahora en el 2000, al 2015, pues son escenas que han salido del propio ballet. Agradezco a Carlos Trejo Zambrano, que me apoyó con las voces que también no se ponían en el ballet, fragmentos que tengo de algunos espectáculos, pero sobre todo la iluminación y sonido. Y sobre todo destacar que en el 2010 tuve la gran oportunidad de tener contacto con la hija del maestro Luis Sandy, quien me dio la partitura original del ballet, y esto se lo entregamos vía Coneculta al maestro Peña, el actual director de la Sinfónica de Chiapas, y que ahora el ballet, a partir de 2012, se presenta con la música en vivo, y que esa música ha sido recreada, ha sido complementada, porque me dice el maestro Peña,
que la partitura es un poco más rica que la grabación original. Conservo las cintas originales de 51, rescaté música en 82 por instrucciones del entonces gobernador en Televisa, por ahí un disco nítido. O sea, han habido muchos esfuerzos. Recuerdo cuando la embotelladora central chapaneca se volvió a presentar al ballet, se rehizo vestuario. O sea, no ha sido fácil el tratar de mantener Orme Culta Chapa en el año 2012. Y fuimos y asistimos a Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica de Chapa y al Festival Internacional del Mundo Maya en Mérida. Esto para nosotros es un gran éxito, un gran logro. Porque tengo los videos, me he dedicado los últimos 15 años a ir guardando por video las presentaciones del ballet. Y vamos viendo cómo se va mejorando el espectáculo. Pero tenemos una grabación, por ejemplo, en el Teatro Armando Manzanero, en el Teatro Peón Contreras, en Mérida de Yucatán, donde como Hollywood, ¿no? O sea, gente con boleto comprado, haciendo cola de 5 o 6 cuadras. Algo que ahorita en Tuxtla Gutiérrez o en Chiapas no sucede. Yo he buscado el apoyo para presentar el ballet en San Cristóbal, en festivales de Chiapas, y no he tenido respuesta. Lo he ofrecido al Centro de Convenciones. Está, el ballet, en el momento que nos indiquen, está listo.